muy importante tan solo la nominación, porque de muchas personas, muchos proyectos a nivel mundial, pues escogieron a las ranas arlequines, en este caso, ranas endémicas únicas de la Sierra Nevada de Santa Marta, como un modelo, un caso de estudio a nivel mundial, para presentarlo y nominarlo pues a este premio. Y también a nosotros, a nuestro trabajo, pues que empezó desde acá, desde la Universidad de Magdalena, con el grupo de investigación con anfibios y reptiles, y ahora pues ya desarrollándolo con la Fundación Atelopus. Nosotros como fundación, y todo pues la experiencia y toda esa capacidad pues que hemos tenido también por parte de profesores de aquí de la Universidad de Magdalena, nos han fortalecido para saber trabajar con las comunidades. Nuestro trabajo trata eso, no solamente hacer ciencia, hacer conservación. Nosotros hacemos conservación de la mano de las personas, de las comunidades. Es un proyecto, la verdad, muy integral, porque no solamente está la parte académica, científica, sino también la parte de las comunidades. Nos garantizaría, por ejemplo, seguir conservando estas especies por lo menos, y seguir trabajando en conjunto con las comunidades como por 2 años más, seguir yendo a salidas de campo, seguir monitoreando la especie, seguir trabajando en lo que es el empoderamiento de las comunidades locales, tanto campesinas como indígenas, para que ellos sepan el valor que tienen estas especies en la Sierra Nevada de Santa Marta. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.